Rockfall, sir. No way through. I'm surprised we even got this far. Kolno is just beyond that reach. What's the plan? Well, we can't take the direct route, so we need to find a way through the mountains. This is the tunnel we need to reach. Back the train up. Let's switch junctions. Buenas, ladies y leidos. Seguimos con Iron Harvest, la campaña Polania toca la misión 5. Es algo particular esto, tenemos que escoltar el tren al otro lado del túnel para llegar a ese pueblo. Pero, no sé, me trae ciertos recuerdos a StarCraft. Sí, voy a terminar comparando casi todo juego de estrategia con StarCraft, porque es el que mejor manejo y el que menos parejo como retrasado. ¿Qué tenemos aquí? No tengo dónde cubrirme. Es algo parecido al asalto al tren, solo que en vez de destruir trenes, acá tenemos que escoltar uno. Pero la que te reparió con esto. Bueno, no entiendo el comportamiento de la IA en ese caso. ¿Listo? Vamos al tío Lek aquí. Siempre él al frente. Ah, tenían que tener eso. Y una garita. Bueno, podría haber un atajo por aquí. Pero este juego no te deja pasar entre los árboles. Ahí va otro. Creo que ahí podría dispararles a los tipos. Si es que la física se tiene en cuenta aquí. Algo que me molesta de este juego y también me molestaba del Company of Heroes en su tiempo era que se siente el peso de las unidades. No es como que fuera algo dinámico, y eso es algo importante para las mecánicas del juego y para la propia jugabilidad, en realidad. Ahí estamos. Y creo que con el tren puedo atacar. Desplegar unidad. ¿Qué? ¿Qué cosa? Esperen. ¿Puedo usar el tren? Eso hay que verlo. A ver. Ya movieron, cambiaron las vías. Está cambiada la dirección. ¿Hay granadas? What's the plan then? New orders for us? Sounds good. ¿Qué tenemos por aquí? Seguro para llegar en algún momento tendré que tomar alguna base que esté por aquí. Por algo deben de estar los pozos petrolíferos y minas de hierro. Y esto me molesta más. Vean la velocidad con la que trabajan estos tipos. Esto tarda bastante. Puede ser cansador. De que el juego en sí te marque como logro terminar cierta misión en menos de 40 minutos, siendo que ya 40 minutos es mucho tiempo. Uy, esto mejor no me acerco. Eso te dice de que te va a tardar tiempo. Y no poco. Y en realidad he visto a otros jugar, aunque no sé en qué dificultad, pero que sí se tardan bastante. Tanto al punto de que dura como una hora y media la partida. Eso no es lo mío. Pero a ver, ¿qué es esto? Tendría que probarlo. Pero me arriesgo a que el tren se haga pedazos. A ver, pongamos un F5 enfermizo. Y vamos a ver qué pasa. Despleguemos esto. Por algo podemos seleccionar el tren. Hay que tenerlo de adorno. Como tienen aquí el 90% de las bolas de adorno. A ver.
Tío. Lo que sí necesito saber es que puedo reparar el tren. Díganme que puedo reparar el tren. Bueno, eso hay que tener en cuenta. Voy a tener que tener cuidado. No se puede reparar el tren. Esto debería de usarlo en algún momento específico de la misión. Nada más. ¿Qué más hay? Ajá, let's go. Ready for action. What's the plan? It will be child's play for us. Grenadiers ready. Thanks for traveling on Polonian Railways. Bueno, va a haber que cuidar un poco el tren. Just follow the tracks. Ready for action. You have orders? I'm listening. I'll get there. Son los que más balas aguantan, así que right. Vengan para aquí. Be careful. One, two, maybe more. This'll put them. What is it? For our people, out of the way. Se aguanta, se aguanta. Traigamos el tren por la otra vía. ¿Qué tenemos aquí? Acerquemos el tren. Go on then. I'll get there. What is it? Just try and stop me. I'll beat them back. Let's dance. Is that all you got? Parece que va a ser una embestida, pero no termina. No termina completo. ¿Listo? More sandbags to fill? Am I needed? It'll be good as new. Thanks for traveling on Polonian Railways. You have orders? Standing by. On the way. Tengo por aquí los desafíos. Ah, qué va. Got it. Ni que me interesase. Curemos a esos tipos. What is it? You name it, what we'll build it. What's next? Right. ¡Apa! ¿Qué hay aquí? A ver si puedo acercar el tren. Debería de tener suficiente alcance ese cañón, ¿no? Si lo tiene. Ven aquí, Ana. Doesn't look like it was the Roosevelts. It was the war. War is always hungry. ¿Qué no es la guerra nunca cambia? Bueno, no, no lances ahí. No sé si tiene esto fuego, amigo. ¿El oso a dónde carajo va? Uy, miren.
A ver si alcanza. Decime que alcanza. Kinda busy. Be there soon. Harry. You have orders? Headed that way. Am I needed? Take me to the fight. Time to get moving. Wojtek, here. What is it? Just try and stop me. Parece que sí alcanza. Solo, solo cuidado con el tren. No quiero perderlo. Bien. Ya no vienen. Y los fusileros a gata los uso. Son como mis bolas, las tengo de adorno. O sea, sí, si tenés semejantes mechas encima que pueden moverse articuladamente, no son tanques. Vas a terminar usando solo eso. ¿Qué hay? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay? Esperen. ¿Podemos acercar el tren aquí? No sé si se puede mover tanto. No. ¿Llego a hacer eso? No, detenete, detenete. No tengo ni idea qué hay más adelante. Pero aprovechemos esto. Vamos a hacer una cosita. Sí, van a intentar dispararme, pero tengo algo mejor. Aquí es donde la física juega un papel importante. Pa, listo. Con eso hemos terminado. Traigamos a todos aquí. Epa, ¿en qué momento? Son bastante hábiles. Ya tengo granadas. Let's go for a stroll. Who's a good bear? Let's go. ¿Qué más hay aquí? Me dejé unos suministros. Suministros médicos. Pero llevo, si no me confundo, llevo 13 minutos aquí en partida. Creo que voy bien. O creo que no. Realmente no sé. Es como que en cierto punto pierdo los nervios. No estoy más nervioso, podría decirse, y como que me acomodo bastante. En StarCraft tenés que mantenerte despierto todo el rato. Si es que juegas en las peores dificultades. Llegué a completar casi todo en brutal y era estar consciente en cada segundo, estar pasando, no perder de vista los recursos. De que no te excedan realmente, porque de que conseguir es fácil, de gestionarlos bien es otra cosa. Ah, sí, el tren, ¿dónde carajo está? Vamos a llevar el trencito. ¿Qué tenemos aquí? Ya hay una mina. Acerquemos al tío aquí. ¿Qué más hay? No se van a atacar así tan cerca. What is it? Leading the way. Train ready to go. New orders for us? Fine. Esta va a ser la primera mina de hierro a los 15 minutos. A ver, tengo que terminar con esa garita. No, Ana, no hagas eso. ¿Es todo lo que tienes?
Con eso no van a destruirlo. Adiós y adiósito. A ver. Tengo que mover el tren. Demos marcha atrás. Termina eso. Con Shift puedo hacer diferentes tareas así en secuencia. Aunque eso ya es algo estándar en cada juego de estrategia. No sé cómo se llamará el estándar, deben de haberle definido algún nombre, pero todas esos atajos de teclado ya están muy definidos realmente. Algunos son simplemente por el con la primera letra de la palabra que sea la acción y de esas cosas. Bueno, aquí pusieron una T para ataque cuerpo a cuerpo. No sé cuál será esa traducción, ¿no? Pero podríamos haberle puesto quizá la T de trompada. O haberle definido un nombre raro. Pero así se maneja generalmente. Así se maneja. Bueno, Ana. Anda a conquistar eso, porque tú ya conquistaste mi corazón. Pero la que te reparió con este tren de mierda. A ver, vamos allá. ¿Ven? Las físicas juegan un papel importante. Tienen todo en cuenta. Tengo que pasar primero por esta vía para después de dar marcha atrás e ir aquí. Ahora sí. ¿Qué más tenemos? Ah, mierda. ¿Qué hay aquí? Uy, esto sí parece sitiado. Vamos a ver qué hay ahí. ¿Qué hay por aquí? Un F5. I'll get there. Can always use cover. Be there soon. ¿Qué hay por aquí? Bueno, la están ocupando. We should get back to the train. Uy, mierda. On my way. Venga para aquí, osito. Bien, ya vi lo que hay. Thanks for traveling on Polonian Railways. ¿Qué carajo? La que te reparió con las vías. A ver, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? Mierda, me están persiguiendo. Venga para acá, osito. Con ese no tengo oportunidad estando solo. Ahora sí. Cambien la dirección de las vías, por favor. Y de paso... Pero la que te reparió. Ah, no, ya lo hicieron. Cierto que es como un movimiento rápido. ¡Ay, mierda! Pero déjate de joder. Si ya lo moví para esta zona, lo moví para aquí. O estoy haciendo alguna liada que no me doy cuenta. Ahora sí, ¿me dejan? Pero ¿hasta dónde tengo que...? Hasta bien adentro crees que te la meta, ¿no? La que te reparió. Ya está. Ahora déjenme. Déjenme mover. Listo, gracias. Ahí como que se excedieron en la dirección de las vías. Algo pasó. Ah, sí, llegué con el tren hasta aquí. Ojito con esto. Moving to cover. Go on then. Just try and stop me. We'll be there in no time. Thanks for traveling on Polonian Railways. What is it? Time to get moving. Solo necesito tener la visibilidad. I think I got this. Listo, ahí quédate. Just follow the tracks. Make ready to fire.
Just try and stop me. Thanks for traveling on Polonian Railways. Wait. Take me to the fight. I'm listening. Even all you get away. Target. ¿Qué es eso? Uy, mierda, ¿qué es eso? Decime que aguantas, decime que aguantas. Disculpen ese cortecito. Tuve que justo poner en pausa. Tuve que poner justo en pausa y este juego requiere 15 segundos para pausarse. No entiendo bien qué manía tienen con eso, pero deberían de corregirlo porque es algo bastante molesto. Y justo perdí la mejor secuencia. Va, la mejor secuencia va a ser cuando termine destruyendo ese carril que lanza misiles. No sé qué clase de mecha es ese, pero lanza misiles así como a churro. What's next? Let's go. El tren está bien. Nuestro trencito sigue bien. Ahora sí, traigamos aquí a los fusileros. Pero va a ser difícil pasar por medio de esos. O podría ser de que me acerque lo suficiente y ya no pueda lanzar misiles. Es que no puede. ¿Va a venir con eso? ¿Verdad que oso tan fuerte? Mejor volvamos. Ya con el fuego no se jode. Ni siquiera se les ocurre acercarse. Pero ese cañón tiene un alcance bastante considerable. Así que solo necesito tenerlo a vista a los enemigos y lanzarlo. ¿Dónde están mis reyes? Eres mi trencito, chuchu. Mierda, salieron volando. Vean eso. ¿Y estos qué hacen? Adiós. Bien. Necesito acabar con este bicho. A ver, voy a alejar el tren y voy a traer a los ingenieros. Y de paso podría estar hinchando las bolas en otro lado e ir ocupando estas zonas. ¿Ven? Eso es un problema en particular porque no me doy cuenta de poder estar actuando en dos frentes a la vez. Así. Vayan, reparen eso. Ocúpenlo. Si es que se puede. Parece que no hay nadie aquí cerca. Como que han dejado esos lugares abandonados.
vamos a ocupar. Oh. Grenadiers ready. ¿Y se dan cuenta de que estamos ocupando el lugar? We've secured the mine. Bien. Esto los alejamos. Y vienen para aquí. How can I help? Every shot counts. Orders? I'm under attack. Yeah! Grenade! Stay in cover! Quickly! Y para aquí, Ana. Let's make this quick. Moving to cover. Apa, se les acabó todo. Bien. Pero la que te reparió, ¿no? Oli. Is that all you got? Just try and stop me. Fools. Shoot for something. Only one. A ver si alcanza. No le alcanza. Out with it. You're the best. I have contact. Listo. Liquidado. Pero parece que al tren no le alcanza. Ah, no, a este sí. Va, me terminas decepcionando bastante. No, pero con esos tiros no van a conseguir nada. ¿Qué hacen esto? Como que emiten cierto... como cierto resplandor. Es la transpiración soviética. Y efectivamente, huele mal. Ocúpame este lugar. A ver si el tren alcanza a atacar. Parece que no. Bien, vamos a ocupar esto. La mina de hierro y un pozo petrolífero. ¿Hay algo más que ocupar? Bueno, toca destruir este el lugar. No hay de otra. Al tren directamente no le alcanza. Grenadiers ready. Battle train ready to go. Hay que mover el tren a las otras vías. ¿Qué tenemos en esta zona? Uy, esto no luce bien. Pero veo que no hay ningún otro lugar por donde... ¡Ah! Ya es directamente el puente. Me deben de tener preparado una bella sorpresa. ¿Unidades enemigas? Ah, por ahí. For Polania. Yeah. Open fire. Out with it. Esa es la parte lenta, destruir estos edificios. Pero lo necesito. ¿Qué hay más adelante? What you need? Better use cover. Otro pozo abandonado. Mina, 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 mina. Ah, esperen. Puedo mover el tren para esta zona. Ahí creo que sí puedo atacarlos directamente. Listo. Queda el último aquí. Y todo lo hice con pocas unidades. Ah, era un objetivo secundario. Ah. Bien, entonces sí lo necesitaba. Just try and stop me.
Raro es de que no pueda ver todo. What you need? Butler train ready to go. Just follow the tracks. One more pump for Polonia. I think I got this. Standing by. La lentitud con la que se mueven en el terreno. Right. No sé si Company of Heroes tenía esta más o menos esa enormidad de mapas. Oh, miren. Adiosito. Bueno, eso no sirvió. I've got him. Be careful. They're shooting. Every shot counts. Go on then. ¿Dónde está mi trencito chuchu? Just follow the tracks. Thanks for traveling on Polonia Railways. Clearing the path. Tell me. Am I needed? The time has come. Looks like a good spot. Sounds good. Sí, esto puede ser simplemente mandarlos a la muerte. Pero necesito que avancen un poco. ¿Listo? ¿No hay nada más por esta zona? Bueno, toca robar todo lo que hay aquí. Saquear, saquear y saquear. Aquí hay otro. Estos que están... no están haciendo nada. Este lugar me parece que oculta algo. A ver. No parece... es un campo vacío para armar una base. Sí, parece que sí. Yes, don't mind if we do. Need something done? No point in leaving them for the enemy. Thanks for traveling on Polonian Railways. I can do that. Butler train ready to go. Bueno, parece que no hay más. Hay ciertas cosas que no puedo terminar de recortar en estas misiones. Quizás porque digo algo importante o porque simplemente no sé dónde ubicarme, sino que soy el mismo que lo grabó. Pero igual, esto se puede saltear. Solo quería agarrar todos los recursos que había aquí. Así que no me faltaba... ¿Y esto qué es? Esto es para convertirse en médico. Equipar botiquines. Con una unidad de infantería seleccionada para equipar un botiquín y transformarlo en una unidad de médicos. O sea, así era la Primera Guerra Mundial. No hacía falta ir a la universidad. Te convertías en médico automáticamente. Médico autodidacta, eso sí. Pero parece que está muy de moda en los juegos ponerte como autodidacta en tantas cosas. Autodidacta de mecánico... autodidacta de piloto, autodidacta de aprender a manejar, autodidacta a coger. Bueno, eso se tendría que salir natural, pero... ya saben, no sabemos manejar bien. Ok, dejo de hablar pavadas, así que vamos allá. Con esto... con esto estamos. No way, we're getting through that. We need more firepower. Let's get the base set up. Once we have a couple of mechs, we'll smash their defenses. That'd be too risky. We'll all be easy targets on the bridge. Lechkos! Seize this at once! That's Commander Kostyu, Michał. You can be a commander of the Polonian forces, or you can sabotage the peace efforts. Not both. Yeah? How's that going? I hear Roosevelt might be willing to leave the blockade in a month or two if we roll over and play dead. You cowards run along now.
I have nothing to say to Roosevelt's lapdogs. What did he just say? Outrageous! The terms of the truce were clear. There will be no acts of aggression between Roosevelt, Saxony and Polania. Take your train and leave. No acts of aggression? Like attacking my village and killing dozens? They killed my father! I am very sorry to hear that, but rebels have killed more than plenty of Roosevelt as well. Rebels that are allegedly hiding in Kolno. You believe those liars? We've never set foot in that city. It doesn't matter. People are starving on the other side of that ridge. People you swore to protect. I know, and I assure you, we are working very hard to... Enough! Out of my way! So it's come to this? You are willing to attack your own countrymen? No, but I will make them sure there still is a country after your kind is done drinking champagne with the enemy. What's it gonna be, Michał? You want to die a traitor to your country? You threaten the best chance Polania has for peace, yet deign to call me a traitor? Stop it! The people of Kolno need our help. They need it now. They deserve a chance. We bring them hope. Please. Your train full of potatoes might make it into the city, but there will be Roosevelt forces everywhere. But if you keep your heads down, maybe you can fill some stomachs. Good luck. Third Regiment, with me! I want a base, I want heavy weapons, and I want that bridge stormed! Maybe there's another way, we could... And I want you to keep your mouth shut! I was only trying to... What are you waiting for? Get back to work! Creo que deberíamos de utilizar caballos, esos eran más peligrosos, o sea, ¿acaban de notar de que esos caballos pueden girar 180 grados sin mover las patas? Da miedo. Ok, hay que armar la base. Este es el lugar perfecto y parece que no puedo utilizarlo en ningún otro lado. Ay, no podemos construir aquí, no podemos construir allá. Sí, claro. Atacaría ahora, pero creo que sería muy peligroso de que los enemigos vengan. Así que toca esperar a que estos giles terminen de construir la puta base. O bueno, ustedes que los salteen. Aunque puede ser rápido, pero se siente, no sé. Si saben a lo que me refiero. Esa pala no para de titilar. Pero, ya entiendo. Intentaba spawnear una pala, pero como estoy jugando en Argentina, una pala es como sacrilegio mostrarle a un argentino una pala. Significa que tiene que trabajar. Y eso no queda muy bien. Ok. Taller es lo más importante porque, bueno, el resto de las unidades están al cuete. Pero a ver, construyamos. Hagamos unos ingenieros más. No son fetos ingenieros, pero son ingenieros. Los fetos ingenieros pueden escabullirse muchísimo más fácil. Pero como no me dejan hacerlos... ¿Qué más? Igual tenemos un límite de población por cada taller. Y... ¿qué más? A ver, estos ya terminan. Hagamos un barracón. Barracón. Pero solo me dejan esta sección. No puedo construirlo fuera. Son como... es un embole. No sé si son reglas del juego, pero... no puedo marcarlo más allá. Son ciertos campos que debo de utilizar para construir una base o barracones. Están rodeados y no hay más. Así debe de ser también el multijugador, pero... ya que...
Listo. ¿Qué es esto? Oh, los médicos. Bueno, tampoco es que tenga muchos recursos, pero hago lo que puedo. Puedo hacer otro taller aquí. A ver si alcanza. Sí. Another mech ready. But will this be enough firepower? New secondary objective received. Mejorar las estructuras. ¿Qué es esto? Mejora un barracón o un taller. ¿Y esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, requiere una mejora. Ah, no me alcanza el petróleo para mejorar. A ver, entonces, lo que veo es que parece que tengo mejor. Ah, miren eso. Tengo para mejorar las mineras. Ay, ¿qué es? Uy. Déjenme tranquilos un ratito. Aunque sea un ratito para que pueda construir un poco. Adiós. A ver, mejoremos. ¿Hay algún pozo petrolífero para mejorar? No te mandes cagadas. No, no, no. Ven para aquí. Ah, estas son las skins de las que hablé. Pueden reclamar las monedas y gastarlas en skins. Es un dorado muy bello. Para que pueda masacrar a un montón de jóvenes de 15 y 16 años como se debe. Reventarles el cuerpo. Porque sí, en la primera guerra muchos jóvenes de esa edad terminaron muriendo. A eso les llaman la generación perdida, creo que se... Sí, la llamaban así. La generación perdida. Esto me hace acordar a una frase en el videojuego de Niko Bellic. La guerra es donde los jóvenes y estúpidos son engañados por los viejos para matarse entre sí. Y sí, ese es en ese sentido. Ok. ¿Qué mejoras tengo aquí? Un Mogni. Ah, tienen su nombre así como los llaman en realidad, en vez de su modelo específico. Pero ¿por qué los nombran así? Un Sokki, algo así. Esto no lo había visto. Bien, mejorado. Ah, ven ahí, le rodea un segundo círculo cuando sabemos que algo está mejorado. Son pequeños detalles que van apareciendo en el mapa. Pero a ver, esto parece bueno. Necesito mejorar ametralladores, ametralladora pesada, mortero. Lindas mejoras, pero lo que me importa a mí es el taller. Llegar a 180. A ver, un F5 de enfermito y vamos allá. ¿Ven que estas misiones tardan? No sé, yo lo sentí bien en algunas partes, pero... Ahí eso sonó tan mal. No, sí, todo... No. Mierda, también tienen uno de esos. A ver que el tren se acerque. A ver si alcanza. Oh. Salí de ahí.
Ese lanzamisiles no es... no es precisamente chico como para pasar por ese puente. The boys seem in good spirits. Did something break? As good as can be expected. Y hablando de eso, ya tengo para mejorar el taller. A ver qué tenemos para sacar. Son nuevos mechas. ¡Ey, este! ¡No, no, 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 no! ¿Listo? ¿Qué pasó aquí? Eso sí fue de pedo. ¿Qué ha pasado aquí? Que vinieron de la nada. Están todos ahí. Sin más. ¿Qué ha pasado? Eso no me lo esperaba. O sea, no duró nada. Igual, ¿qué tengo para hacer? Uy, eso sí que dolió. ¿Y qué hace esto? Un cazador de mechs que dispara proyectiles de metal presurizados capaces de perforar blindaje enemigo. Y este, un búnker móvil, no, eso no me sirve. Pero eso sí que fue letal. No me esperaba que saliesen tan rápido, debí de haberlos atraído. Y quizás los debí de haber activado, por así decirlo. No pararon, y veo de que... ya les quité todas las defensas, es que se vinieron contra todas. Antes de que pudiese decir que estoy listo. A ver si aguanta. Bueno, mejor es hora de retirarse. Que si no se muere. Bueno, parece que pueden atravesar trenes. Ah, necesitas sí o sí acercarte a él. Uy. Salgamos de ahí. ¿Y este cómo ataca? Decidieron venir con todo, ¿no? Y eso que estoy jugando en normal.
Bueno, ¿dónde están mis ingenieros? Es hora de reparar todo. Estos médicos más o menos como que los dejé al cohete. Did something break? Workshop reporting. Y este. I'd kill to stretch my legs. A ver, probemos este. New assembly area. I'm ready to go. My guns are ready. Como que dejé todo. Los dejé hecho percha. Bueno, movamos a estas unidades aquí. Creo que no les queda nada más que sacar. Estos han estado al cohete casi todo el... toda la misión. ¡Epa! ¿Y esto qué hace? Bueno, son unidades muchísimo más lentas. Pero hagamos una prueba. A ver si puede. A ver, no llegué a ver el ataque que hace este. Disculpen eso. Se tarda bastante en atacar. A ver si puede atacar. Quiero ver cómo destruye un edificio. ¿Y estos de dónde salen? Los otros tienen como... ¿cómo se dicen? Los exotrajes o algo así. Pero... parece que son bastante letales para cualquier tipo de unidad, tanto mecha como humano. Pero estos, hay muchísimos aquí. Bueno, eso es porque siguen spawneando. No he destruido ninguna... Vamos, sé que puedes. Ready to hunt them down. What is it? Epa. Se llena. Systems look good for now. You have order? We'll have it fixed. Do you have a target for What's me? Next?
Let's go. Strażnik, ready to move. Best Nazi. ¿Qué tenemos aquí? A ver, acérquense, acérquense. Sí, 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 sí. No, 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 acércate. Did Uncle Leg really want us to shoot our own people? I don't know. Bueno, sé que resulta tener estar el cohete aquí. Resulta así. No hacer nada con estas unidades. Pero a veces me olvido, es que casi todo termina concentrándose en los mechas. Y ese es un error de novato. Bueno. About what happened at the bridge. What is it? I can't have you sowing dissent among the ranks. The men need to know who's leading them. I understand. Hello, brothers! What? Enemy sighted! Invade! Even tear them out! I am brothers! Miren, esto sirve como un señuelo. Parece que solo le gusta perseguir al mecha. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Vengan para aquí, vengan para aquí, vengan para aquí. Listo. Bueno, aprendimos una nueva técnica. Cómo burlar a estos giles. Que lo único que quieren concentrarse en este, es en esta belleza. Parece que les atrae lo que más brilla. Ahora sí. ¿Puedo atacar y que me dejen de hinchar los huevos? Ya supongo que no tengo que mantenerme en un lugar para defender una posición o algo particular. Adiosito. Sí, después se termina reseteando todo el rango cuando vuelvo por otra misión. ¿Dónde quedó el otro mech? Oh, miren eso. That ought to do this for our people. More sandbags. Medics ready. A ver, mandemos a estos a explorar. I've never seen my uncle that angry before. You have to understand, he's a war hero. He's not used to people second guessing him. Help! We need covering fire! Wherever we need it. What's the plan then? It'll be good. Give me a target! Fire! Make it quick! My guns are ready. That's close enough! One of our veteran units is now elite. I've been engaged! Well? Take a unit has become veteran. We made a mess of them. Workshop reporting. Strażnik preparing for battle. New recruits. Go on then. All better. The time has come. ¿Qué hay más aquí? Saquemos este último. Uy. ¿Y este? Uy. ¿Qué carajo ha sido eso?
Diosito la garra. ¿Qué carajo pasó aquí? Traigamos a este. Qué manera tan nefasta que tengo de jugar. Pero también los enemigos, o sea, eso apareció de la nada y eso tenía como un, el campo de visión suficiente para estar en esa zona. Bueno, supongo que son los últimos, ¿no? Tienen que ser los últimos. Bien, no quedó nadie. Ahora queda el último. Hay un mecha aquí. ¿Quién gana? ¿Un oso o un mecha? Bueno, parece que no le está dando mucha bola. Ah, pero ya perdió. Bien, toca traer a este asqueroso tren aquí. La misión no salió como esperaba, pero ya está. Tampoco es que haya perdido tantas unidades, simplemente que no las estaba utilizando. Lo cual es algo nefasto y me hace gastar tiempo, pero no sé. Como que algo me falta en este juego como para que pueda reaccionar. Como que a veces está tranquilo, a veces no. Pero no estoy con la tensión continua. Y esto ya depende muchísimo de las físicas. Bien, no hay nada más que hacer, así que... bien, se termina la misión. Vamos allá. Y se acabó. Y creo que tardé casi una hora o prácticamente una hora. No tengo ni idea, es que he cortado algunas veces. Pero ahí está. Ana, lo ha conseguido. Pero la que te reparió con esto. Vamos atrás, vamos atrás. Ahí está, Ana me está moviendo la palanca. Y vamos. Terminada la misión 5. Y creo que son menos de 10 por campaña. Hey, do you know a Heinrich Steinmetz? Anyone? He's a Saxonian scientist or inventor or something. I'm looking for Heinrich Steinmetz. Is he here? Uncle Lev, what are you doing? Teach them the basics. Firing, reloading,
What to do if the thing jams? For a matter of when, then if, right? Anton! Yes! Gas in the next wagon. They're for your guys. On the double! You got it! What the hell is going on? Not now, Anna. You said the train was filled with food! I said supplies. And more importantly, hope. Stop! You wouldn't understand. Stop what you're doing. We're not arming civilians. That is exactly what we are doing. The Roosevelt soldiers could be on top of us any second. Get to it! We were supposed to feed the hungry. You know the saying. Give a man a fish and feed him for a day. Today we teach Polania to take back the whole goddamn fishery. There's no way these people can win against the Roosevelts. That's the point. They won't. Can't you see? With every week, our people become more used to these bastards being here. Our country, our home will be lost forever. Unless something drastic happens. The massacre of Kolno. A Polonian city that refused to be defeated. In which patriots took up arms and fought to the last man. Roosevelt's massacring an entire city will break the truce and ignite the spark of resistance. We could drive Roosevelt out entirely, as one nation, as one people. We wanted to save them. Be smart, Anna. Roosevelt's are responsible for Yannick's death. This is our chance to destroy them. I'm going to stop this. I can't let you go back there and confuse them. The men look up to you. You're an idol to them. But the only thing better than an idol is a martyr. Oh, seems you have it handled. Who are you? Steinmetz, my name. Heinrich. I heard you are looking for me. Maybe we should postpone this conversation. This way, young lady. Bueno, ladies y ladies, hasta aquí llegó el video, la misión, y sí, la hice antes, pero más que nada para probar el juego, cómo se había actualizado. Y tampoco es que sea tan difícil cada desafío, no dispares el cañón del tren, no utilices ningún suministro médico, no repares ni refuerces el tren, ni a Lek, bueno, el tío Lek, ese sí puede ser un poco difícil. Lo de reforzar el tren no tenía ni idea, pero ya qué. Ahora sí entro a terreno desconocido porque no voy a andar haciendo las misiones para repetirlas en grabación. Eso mejor que no, porque es como que se pierde el factor sorpresa. Bueno, no se olviden de dejar su like, ayuda muchísimo a que crezca el canal. Y sin nada más que añadir, nos vemos.